Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ante preguntas, si bien tengo hecho videos más específicos, hoy les voy a explicar de forma sencilla, ¿sí? Fabricación de cilindros de buceo o tanques de buceo de aluminio y de acero, ¿sí? Voy a empezar con el de aluminio, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo se hace en forma sencilla. Viene a la fábrica una barra de aluminio, ¿sí? Con el diámetro ya especificado, ¿sí? De unos 6 metros. Y se cortan pequeños pedacitos que se llaman tochos, ¿sí? Para ya empezar a hacer cada tanque de aluminio, con el corte exacto y el peso exacto para cada tanque, ¿sí? Con una prensa a presión, ¿sí? En un cilindro se le da su forma y empieza a salir y queda de esta forma. Queda toda la base hecha y hueco en la punta, ¿correcto? Eso ya estaría el cilindro terminado, pero faltaría hacerle la boca, ¿sí? Se calienta toda esta parte de aquí y se mete en otra prensa y se le da la boca y queda sellado totalmente para luego hacerle el agujero y hacerle la rosca para su válvula, ¿sí? También se le hace una medición a todo lo largo, si no está correcto se descarta y se procede al lijado y pulido desde el principio al final. Del lote total se saca una muestra que tiene esta forma, ¿sí? En el medio es un poquito más fina y se pone en una prensa y se le da el estiramiento a presión hasta el momento de ruptura, que ya está calculado para ver si esa barra, ese lote, está todo correcto, ¿sí? Para probar su elasticidad y ruptura. Se le hace todo el frenteado, el pulido y el lijado, ¿sí? Y ya se le hace la rosca para la válvula. Se le pone una tapa y luego se lo llena de agua y se le hace la prueba hidrostática uno por uno, ¿sí? Luego, una vez que está terminado, que salió bien de la prueba hidrostática, se le hace la marcación y la numeración en el cuello del tanque, ¿sí? Lijado y pulido, ya está lijado, pulido y tapado. Ya ahora pasa el proceso de pintado. Aquellos que lo requieran de color, se les hace un pintado, si no quedará de aluminio. Luego de eso se pone en un grupo y cada uno se le hace una inspección visual con esa, una luz interna, se miran las paredes y se le hace una muy buena inspección visual. Se le confecciona su certificado, su embalado y envío a destino. Recuerde que cuando usted lo compra de fábrica al comercio, llega sin válvula, usted es el encargado de comprar la válvula adecuada y ya está en el usuario. Eso sería el tanque de aluminio. Contrariamente a lo del tanque de acero, no podemos agarrar el tocho y cortar, o sea, la barra y cortar un tocho, porque el acero es muy resistente. Entonces, ¿qué se hace? Se hace algo así como esto, como si fuera un CD, obviamente aquí también tiene material, ¿sí? Del espesor específico del tanque, ¿sí? Luego se va a poner en un embudo, así, como si fuera un embudo, y con la prensa se le va a dar presión y se le va a dar su forma al entrar en ese embudo, ¿sí? Y ya va a quedar de la misma forma que quedó el de aluminio, con la boca abierta. Ahí también se procede a calentarlo, a darle su forma, a hacerle la rosca y el resto es todo igual, ¿sí? El tanque de acero varía su diferencia por el material, que es muy resistente. El de aluminio es más maleable y también son más económicos, ¿sí? Como pueden ver, que la pregunta cuál era, el por qué hago este video, me preguntaron si había soldaduras. En los tanques o cilindros de buceo es de una sola pieza, no hay soldadura. Los que llevan soldadura son las bombonas de gas, que jamás se pueden usar para bucear. Y está mal dicho bombonas de buceo. Siempre tanque, botella o cilindro de buceo. Espero que les haya quedado aclarado y les sea muy útil. Muchísimas gracias.